Sí, realmente muy contentos con la participación de los niños de nuestra localidad. Un agradecimiento enorme, enorme a las cuatro directoras de los establecimientos, de las escuelas primarias y de los jardines, que si no hubiera sido por las directoras y las docentes que rigen, no lo hubiéramos podido llevar a cabo. Realmente ha sido un trabajo en conjunto con las cuatro instituciones. Por eso, gracias a Dios, hemos tenido una linda respuesta. Más de 820 chicos pudieron ver la obra, esta obra que yo les había comentado, que se va para Nueva York, o sea, han vendido el proyecto y bueno, realmente digno de ver acá en Le Valle, algo muy bonito y para los chicos. Y algo que recalcábamos, ¿no? Cuando comenzábamos con todo lo que es la propaganda del proyecto y demás, un proyecto que es nacional, con una compañía que va recorriendo distintos puntos del país y bueno, entrar dentro de su ruta de trabajo también fue muy importante. Sí, sin duda, sin duda. Estar en la ruta de la parte teatral y toda la parte cultural a nivel nacional es buenísimo. Es buenísimo que la sala esté en funcionamiento, que se la tenga en cuenta y sobre todo, lo más importante, que tengamos respuesta de la población para verlos a estos eventos, en este caso los chicos que han ido casi en su totalidad, no faltó nadie ese día a la escuela porque venían a ver este evento, así que muy agradecidos, vuelvo a reiterar, a las cuatro directoras de los establecimientos que se hizo un trabajo en conjunto, porque ellas tienen muchísimo que ver también en esto. Martín, la semana pasada cuando hablábamos de Mozart va a la escuela, también nos presentabas así como anunciando tal vez la llegada de dos grandes actores, también con una nueva obra, con una nueva puesta en escena. ¿Ya Exactamente. estamos en condiciones de confirmar esto? Sí, así es. La obra de teatro está apuntada para la gente joven y grande, se llama Aeroplanos, que ya lo habíamos dicho, de donde trabaja Rodolfo Rani y Mario Pasic, con la dirección de Daniel Marcove. Una obra tremenda, tremenda, que es para emocionarse, dos grandes actores a nivel nacional. Y bueno, la vamos a pasar el domingo 13 de septiembre. Esa obra se va a dar el domingo 13 de septiembre a las 20:30 horas. Ya en boletería, ya en secretaría de la institución, ya han llegado las entradas, ya se estaban sellando, así que ya se puede hacer la compra de las entradas. Algo muy importante, porque siempre lo destacamos, la gente, el público de General Levalle es muy de teatro, es un animal muy de teatro, y Sí, esto sí, está sí, muy bueno sí. porque sabemos que cuando venden una obra, por ejemplo, para General Levalle, la venden también en las localidades de la En la zona, zona. y muchas veces ha pasado que han tenido que levantar las obras porque no llegaban al número mínimo de entradas. Esto nunca Exacto. ha pasado aquí en No, no, General no, gracias a Levalle. Dios no. Y bueno, por eso siempre está bueno que el espacio que ustedes nos dan para llegar a la gente, informarles. Lo único que nos quedó fue el cruce con el horario de la misa, pero bueno, la misa también pueden ir a misa el domingo a la mañana en el barrio San Cayetano para que no se pierdan la misa, ¿sí? Pero bueno, es el horario que nos dio la producción y no pudimos cambiarlo. En realidad, viste, lo Ellos bueno es ya que se hace, vienen con una agenda en claro, ya viene con realidad. una gira y lo bueno es que esta vez podemos hacerlo un domingo, porque siempre lo teníamos que hacer jueves o días de semana, que por ahí la gente, viste, era media reacia a salir, pero esta vez lo hacemos un domingo. Así que es domingo 13 de septiembre a las 20:30 horas esta obra. Eso con respecto a la gente mayor, a la parte teatral, que es lo que quería, mayor y joven, ¿no? Y después tenemos una Volvemos al novedad, cine. volvemos al cine, para este domingo 23, ya que esto lo salió de imprevisto, ya que se ha suspendido la final del tercer partido del Superclásico, no sé por qué, pero se ha suspendido, entonces aprovechando la suspensión, resolvimos entre la comisión ahí sobre la marcha en pasar una película que es de Disney, que se llama Grandes Héroes, que es muy divertida, es una comedia de aventuras, que está muy cargada de acción, donde los personajes forman una banda de héroes, para resolver unos misterios en donde ellos están.
Una película muy interesante de Disney que la vamos a pasar el domingo a las 14 horas, a las 16 horas, perdón, a las 4 de la tarde. Dedicada para... Esto es dedicada para los niños, pero lo lindo de esto es que va a ser gratuita. Ya que los niños fueron, tuvimos una gran convocatoria de los niños a la obra de Mozart va a la escuela, la sociedad italiana quiere hacerle... como darle un premio, o sea, premiarlos y por la concurrencia que hubo y darle un ciclo de cine gratuito. ¿Sí? La sociedad italiana lo único que va a tener de rédito va a ser un trabajo de la cantina, como se hace siempre. Pero les vamos a informar a todos, es para padres, hijos, que los que quieran ir. Es una película animada de Disney, libre, de entrada libre y gratuita para que la aprovechen. Si la sala se llega a colmar, como es lo más probable, se va a pasar una segunda función de la película para que la puedan ver, seguramente sobre la marcha se les irá a decir para pasar. Te iba a preguntar eso, ¿estás consciente de lo que estás diciendo? Sí, no, sabemos la convocatoria que tuvieron, bueno, los Minions ahora con una película que va a ser gratuita para todos los niños, porque esto salió por la comisión, por la gran respuesta que tuvimos de ellos en la obra, en este proyecto que hicimos con las cuatro instituciones escolares. Salió esta idea de dar un ciclo de cine gratuito para ellos. Así que los esperamos, y si se llena la sala, le vamos a dar otra función ahí, ni bien termine la película, para que la puedan ver.